el estadio Alejandro I Mengo, que siempre es difícil, ¿no? Que siempre es una cancha complicada, pero que Independiente se llevó ni más ni menos que un punto. Vemos las imágenes, el ingreso de las autoridades, mujer juez asistente. Exactamente, estamos hablando de Alba León, esta jovencita que, bueno, hace sus primeras armas en el referato provincial. Bueno, ahí salí Independiente con Amaro, García, Barbero, Arnaudo y Moresco, Luján, Gobella, Carnevale, Vera, Bueno y Sandrone, los 11 del conjunto riotercerense. Y ahí lo hacía el Centro Juventud Agrario de Corralito, el campeón vigente de nuestro fútbol, ¿no? Recordamos, se quedó con aquel clausura 2019. Cratina, Miñani, Serrano, Díaz, Carranza, Aguirre, Manzanelli, Nicolás Miñani, Herrera, Acosta y Soria, los 11 del Checho Sergio Rivarola, a quien vemos ahí con la carpetita tomando alguna nota, y Alex Díaz como el capitán del equipo, ¿no? Exactamente. Bueno, primeras acciones, movía el conjunto visitante. Bueno, vamos a ver a un conjunto de Independiente que tuvo que trabajar mucho en la zona defensiva. Sí, sí, es cierto. En el primer tiempo, ¿no? Digo, por ahí lo escuchaba usted en la transmisión y planteaba como conclusión un tiempo para cada uno, ¿no? Sí, sí, da la sensación. Bueno, cuando vemos las primeras llegadas, por sobre todo del equipo local, ¿no? Tanto por izquierda como por derecha, con algún tiro a través de tiros libres y demás, ¿no? Bueno, Maximiliano Miñani le mete al fondo, va saltando el vacío el hombre agrario. ¿Hay falta ahí sobre Herrera o no? No, pedían falta, pero bueno, como la pelota continuaba, digamos, la jugada continuaba, acá no llegaba con peligro el centro de Miñani, que no encontraba a nadie. Bueno, esa es la lesión de Maxi Miñani. Esta es la lesión de Maxi, ¿sí? Un dolor en el posterior de la pierna izquierda, así que esto... hacía que tenía que recurrir a los cambios el conjunto. Ingresaba Enzo Serrano. Ya estaba Raúl Serrano en cancha, ingresaba Enzo. Exactamente, el número 3 ingresaba al terreno de juego. Bueno, este es Aguirre que prueba con un remate que se va por arriba del travesaño, una de las acciones ofensivas de Agrario. Bueno, que se las arreglaba ahí para habilitar, en este caso para la corrida Tomás Luján. Luján metía el centro. ¿Le pegaba en la mano a Raúl Serrano o no? Bueno, a ver, todos interpretaban que sí, ¿no? Se escuchó mucho el grito de penal, justamente frente a la parcialidad visitante, ¿no? Pero me parece que se da vuelta justo Raúl Serrano y, bueno, que da la sensación de que se quiere cubrir, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, más retrasado en cancha, ¿no? Más retrasado, sí. Sí, sí, Sandrone como el referente ofensivo. Ofensivo, pisando siempre el área chica, por sobre todo. Bueno, Soria, que abría hacia la derecha, acompañaba la acción allí el hombre agrario, que a Herrera intentaba girar, se caía cuando buscaba la media vuelta. La respuesta Independiente era esta habilitación de Vera para, bueno, la corrida allí de Luján. Luján que llegaba hasta el fondo, metía el centro y ahí caía un hombre el agrario, era Serrano, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, pero podía seguir. Sí, 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 pudo seguir. En este caso no era Serrano, era Carranza. Brian Carranza, que también es la misma dolencia que después del partido nos decía, la misma dolencia que Miñani, nada más que, bueno, fue mucho más dolorosa la de Miñani, que tuvo que abandonar el terreno de juego, ¿no? Aguirre tocaba para atrás y Barbero, mira, fue centro, fue largo, pasó cerquita. Y daba la sensación que es una especie de centro, ¿no? Pero que no pudo capturar ninguno de los delanteros que fueron a buscar el cabezazo. Bueno, mala noche para los Miñani. Ahora el hermano Nicolás, que salía... como usted bien decía, dos cambios gastaba allí el Checho Sergio Rivarola. Exactamente, bueno, aparecía en cancha Nicolás Silva, que sería protagonista de estos primeros 45, ya lo vamos a ver. Sí, llega esta jugada con Osorio para atrás, el remate Aguirre en este caso que se va desviado. Cuando decimos un tiempo para cada uno, digo Independiente, llegó en el primer tiempo también. De hecho va a tener esta chance clara con Vera, que se juega el individual, ahí intenta cerrar el defensor, le vuelve a quedar a Vera el remate y la respuesta de Kratin al córner. Exactamente, ¿no? Bueno, por momentos se animaba un poquito más el conjunto rojo, ¿no? A medida que iba metiéndose en partido, bueno, acá la tuvo Vera, ¿no? Me parece que no se enteró nunca que le iba a quedar ese regalito. Manzanelli con la pelota, la proyección, la trepada por la derecha, el centro, respondía con los puños a Amaro, le quedaba con los justos allí y bueno, rebotaba en un defensor, otra chance para Agrario, terminaba con este remate de Aguirre por arriba del travesaño, Agrario llegaba y llegaba. Exactamente, ¿no? Bueno, acá gana Amaro lo que es ese centro arriba, le quedaba para Silva el remate, otra buena respuesta del uno y después llegará esta jugada, ¿no? A minuto 45, la acomoda. Nicolás Silva mete el zurdazo inatajable para Amaro. Cuando ya se moría el primer capítulo, se ponía en ventaja el conjunto local. Sí, golazo de Nicolás Silva, uno de los que había ingresado desde el banco de suplentes.
Fierrazo, zurdazo, nada que hacer para Amaro. Gran gol de Silva para el 1-0. Sobre el cierre, gol clave desde lo psicológico. Pero sin embargo, no le iba a dar el triunfo al Agrario, sí la ventaja parcial. Exactamente. Ya vemos imágenes del complemento. Un Agrario que arrancaba este segundo capítulo con esa ventaja, quizás tratando de controlar a los hombres de la mitad de cancha del conjunto Independiente, que iba, buscaba y que sobre el final va a tener la sonrisa para el conjunto visitante, ¿no? Bueno, la llegada para Independiente, insisto, un segundo tiempo, el Carrero también va a llegar con un Deportivo Independiente que va sumando posibilidades. Este es clarita también, el pase al medio, Jonathan Acosta que definía, se cruzaba justo un defensor del Deportivo Independiente, Agrario y una chance más clara, este podría haber sido el 2-0. Sí, y me da la sensación de que Herrera también tenía la posibilidad, ¿no? Tenía la posibilidad de rematar al arco, digo, porque solamente quedaba Amaro. Decidió tocarlo al medio y, bueno, no fue buena la respuesta del conjunto del Agrario. Bueno, probadera, atajado en dos tiempos, Cratina, y ahí el pichicho de cada jornada. Exactamente, ¿no? El perrito. ¿Usted sabe que alguien me ha dicho que había ingresado Montenegro en la cancha? No creo que si él esté en el lugar de transmisión. No sé si ahora tenía. No, pero debe haber sido Julián Montenegro en la cancha de vecinos. Sergio Montenegro, ahí me dijo. Yo le dije, no, si está. Seguía el conjunto de Independiente buscar, ¿no? Con algunas deficiencias, en este caso la tenía solo la posibilidad el conjunto de Independiente para ir a buscar ese empate tan ansiado y tan buscado. Ya está Agustín Lucón, entró bien el pibe. Muy bien por la banda izquierda, bueno, hizo trabajar mucho a la defensa del conjunto de la Agrario. Cuando decimos que el segundo tiempo fue para Independiente, es un tiempo para cada uno, digo, estamos obviando que Agrario llegó varias veces y Agrario pudo haber aumentado, tuvo esta clarita también con el remate de Herrera y la respuesta de Amaro, un Amaro de buen partido. Bueno, fíjate que hay muchas deficiencias en la defensa, ¿no? Y que no fueron bien concretadas por los delanteros, ¿no? Clara esta, ¿eh? Otra vez Herrera. ¿Qué? Le pica justo antes a Amaro, que mete el manotazo y termina en el travesaño. Herrera que no le pega bien, ¿no? Y por eso hace que el pique y buena respuesta de Amaro. Se realmente lamentaba Rivarola. Bueno, ustedes con Fabián decían, acá el córner de Manzanero, retiro lo dicho un tiempo para cada uno. Digo, retiro lo dicho porque si bien puede haber un gol para cada uno en cada tiempo, Agrario claramente tendría que haber convertido el segundo gol. Pero claro, a ver, Agrario veía que se venía el rojo. Entonces me parece que también reaccionó un poquito más. Sí, bueno, pero a la hora de estar. Tiene cuatro clarísimas. Sí. Otra del conjunto del Agrario, se va Herrera, que le queda la chance, la posibilidad de rematar el arco, también decide jugarla al medio. No es buena la respuesta de Silva. Luego acá la tiene el jugador Coria, que quería hacer la suya, ¿no? Y aquí Coria otra vez con la pelota, el número 16, que probaba con el remate, se iba cerca. Imagino que el lamento de Rivarola tenía que ver con el hecho de tener tantas posibilidades, no poder hacer 2-0 porque sabía que esto podía ocurrir, porque el fútbol tiene eso, ¿no? Es una frase ya remanida, los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro y se cumplió en la perfección. 45 minutos del segundo tiempo, ingresa Farías por el costado izquierdo, falla el arquero Cratina, le queda a Leonardo Sandrone que solamente tiene que empujar. Se encontró con el empate en esa acción, un Sandrone que venía de hacer 3 goles ante el Deportivo Italiano, 4 gol en el campeonato para el delantero hernandense. El árbitro le bajó la persiana 1-1 en la historia en el Alejandro Primero Mena. Te escucho, José. Sí, la verdad que sí, por la forma que lo pudimos conseguir, ¿no? En la última jugada, pero eso se logra por no dejar de intentar nunca y el convencimiento que tenía el equipo. Bueno, ¿qué pasó en el primer tiempo? Que no se encontraba el equipo por momentos, ¿no? No, bueno, tampoco hay que quitarle mérito al Agrario, juega muy bien y nos puso en ese apriete donde no podíamos salir y no podíamos construir nada nosotros y ni siquiera por momentos detenerlos a ellos, así que el mérito es de ellos, pero bueno, lo que debemos rescatar es que lo pudimos dar vuelta y convencido de eso. Te deja tranquilo tenerlo el Leo, ¿no? Sí, por supuesto, está en racha, así que hay que aprovecharlo. Sabíamos que una que tuviera la iba a meter porque lo hace en los entrenamientos también y bueno, por suerte lo tenemos nosotros. Facturó Sandrone, pero me parece que la planificación estuvo por parte de los pibes y los cambios que hiciste, ¿no?
Sí, por supuesto. Es a lo que se apuesta este año, por más que les toque entrar de suplente, del banco de suplente. Es a lo que se apuesta y la verdad que tenemos mucha confianza en eso y por supuesto, en estos aprietos para ver si están o no están a la altura. Bueno, se terminó con una racha negativa de visitante. Por sobre todas las cosas, ¿sí? De local creo que vamos a andar bien, pero de visitante tenemos una deuda pendiente. Partidos que por ahí se nos habían escapado al último, pero bueno, por suerte lo pudimos cortar hoy contra un rival sumamente importante. Sí, la verdad que, bueno, caliente más que todo porque hicimos un gran segundo tiempo. El primer tiempo no supimos leer el partido, creo que había espacio por todos lados, atrás del 5, y bueno, hay que madurar en esas cosas para poder sumar. Creo que fue un buen partido, así que bueno, hay que seguir. Bueno, en el segundo tiempo llegaban, pero no había forma, ¿no? Faltaba la última. Por eso te digo, creo que hay que ser más inteligente, hay que madurar, hay que buscar los partidos, saber leerlos y bueno, nada, hoy nos tocó en el segundo tiempo, hicimos un partido, a mi entender, mucho mejor que Rarito en el segundo tiempo. El primer tiempo lo sufrimos, pero bueno, como te dije recién, hay que seguir, esto recién empieza, es un buen punto, hay que revalidarlo en casa. ¿Otra vez Androne? Bueno, hay que aprovecharlo, está en racha, igual yo empiezo a hacer goles de la tercera fecha en adelante. La verdad, una pena, una bronca grande, porque hicimos todo en el partido, manejamos la pelota, manejamos los tiempos, generamos, no sé, después voy a ver el video, pero yo creo que 7-8 situaciones muy claras de gol. Creo que si íbamos ganando 3-0 a los 20 del segundo tiempo, me parece que era un resultado que venía bien al partido, pero bueno, los goles hay que convertirlos. Ellos pudieron hacer todos los cambios, nosotros nos condicionó también haber hecho dos cambios en el primer tiempo por lesión, usamos dos ventanas, después me quedé sin variantes en el medio campo, y esto hace que por ahí se nos empezara a complicar el partido, y bueno, después una jugada desafortunada, que cerramos mal en el fondo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es cosa del fútbol. Bueno, va a seguir pensando en lo que se viene, ¿no? Sí, sin duda, pero tranquilo, porque la verdad que hoy hicimos muy buen partido y sobre todo generamos muchas situaciones de goles, que eso es lo más importante, y eso nos da el alivio de que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, en la parte ofensiva creo que tenés un material también, ¿no? Llegaron desde el banco, es más, justamente Ciro salta del banco, ¿no? Sí, sin duda. Nico es un buen jugador que tiene que ir sumando minutos de a poco. La verdad que lo hizo muy bien. Y bueno, que haya hecho el gol también es importante para él porque le ayuda a la autoestima y sobre todo para ayudar al equipo.